En este tutorial vamos a aprender a registrarnos en una aplicación online que se llama Soundation. Es un programa para hacer música, un programa secuenciador que nos permite trabajar con loops, que son pequeños fragmentos musicales, ir encadenándolos uno detrás de otro, incluso hacer polifonía, ponerlos a varias voces y grabarlo y luego pues publicarlo en internet. En primer lugar, abrimos nuestro programa navegador y buscamos pues, en Google la aplicación Soundation. Aquí lo tenemos. Bien. Y vamos a la página principal. También os voy a dejar el link dentro de los comentarios del vídeo. Os pondré el link para que vayáis directamente. Bien, esta es la página inicial de la web. Para poder entrar en la aplicación, tendríamos que darle al Launch de Studio, lanzar la aplicación. Y se nos abre el programa. Bien, veis que es un programa que en distintos canales tiene, por defecto ya te vienen 4 canales de audio, uno de MIDI. Aquí le podemos ir añadiendo más. Bueno, esto entraremos más adelante en detalles cómo utilizar esta aplicación. Nada más entrar ya podríamos usarla. El problema que tiene es que si no estamos registrados, los archivos que generemos, la música que generemos, no la podemos guardar, no la podemos guardar en la aplicación y mandársela a nadie, sino simplemente escucharla según la estamos haciendo, pero no podemos luego conservarla. Entonces, es muy importante que nos registremos en la página. Aquí, en la parte superior derecha, como veis, pone Login, Sign Up. Bueno, nosotros, como todavía no estamos registrados, vamos a darle a Sign Up para crear una cuenta en esta aplicación. Se nos abre una nueva ventana y fijaos que hay distintas opciones. La aplicación tiene una versión gratuita, que es esta, la más simple. Luego tenemos otras de pago que a nosotros de momento no nos interesan. Vamos a utilizar la versión gratuita, es más limitada, no tiene tantos sonidos, no nos permite grabar audio, pero bueno, para nosotros nos va a valer de momento. Le damos aquí a este botón y se nos abre una ventana donde nos pide que introduzcamos una dirección de correo, una contraseña, confirmar la contraseña. Esto del código promocional nosotros no lo vamos a marcar porque no tenemos ninguno de momento y tampoco nos interesa que nos suscribirnos a las listas de correo. Así es que nosotros vamos a utilizar la dirección de correo que tenemos de Educa Madrid. Todos tenéis una dirección de correo de Educa Madrid que es vuestro nombre con el que entráis en el portal de Educa Madrid, en el aula virtual, en todas las páginas que estamos utilizando en el colegio. Ya sabéis que tenéis vuestro nombre, punto, apellido y luego tenéis el final que sería @educa.madrid.org. Voy a poner yo el mío. Bien, si os fijáis, el principio coincide con nuestro nombre con el que nos registramos en el aula virtual y en Educa Madrid. Y luego solo tenemos que añadir @educa.madrid.org y estaríamos entrando en nuestro correo electrónico de Educa Madrid. Todos tenéis una cuenta de correo electrónico de Educa Madrid que os hemos generado en el colegio. Así es que simplemente tenéis que introducir estos datos, teniendo en cuenta que aquí tenéis que poner vuestro nombre tal y como entréis en el portal. Luego el password, la contraseña, pues vosotros ponéis la que vosotros queráis. Nos pide que confirmemos la contraseña, es decir, hay que ponerla aquí y aquí, igual, de la misma forma, porque si no, no nos va a dejar registrarnos. Y después le damos al registro. Bien. Una vez hemos hecho eso, aquí nos aparecen una serie de datos que tenemos que rellenar. Pues nombre de usuario, pues cómo vamos a querer que nos conozcan. Vamos a tener que inventarnos algo, porque, por ejemplo, si yo pongo mi nombre, probablemente este nombre ya esté cogido. Así es que tendremos que buscarnos cualquier otro nombre. Por ejemplo, voy a poner eso. Este va a ser la dirección, la URL con la que se me va a conectar. Y luego el nombre real, pues si quiero, fijaos que pone opcional, es pues una cosa que puedo poner.
realmente no me llamo Al Compás de la Historia, me llamo Jorge, pues es que pongo mi nombre de verdad. Aquí podemos hacer una pequeña descripción, también es opcional, veis que todas las cuestiones que pone opcional, pues si queréis las rellenáis y si no, no, Facebook no pongáis nada. Aquí podemos poner un icono, igual que hacíamos en el aula virtual, también podemos poner aquí nuestro propio icono. Si no, pues te deja este por defecto. Twitter, YouTube, esto no tenemos, de momento no tenemos nada. Google Plus tampoco, todo esto es opcional, ¿vale? Importante que pongáis aquí vuestro nombre de usuario con el que queréis que se conecte y esto lo va a generar él solo, ¿vale? Bien, le doy a salvar y ya estamos. Bien, fijaos que aquí ahora ha cambiado. Aquí, bueno, perdón, aquí arriba pone que ha sido actualizado tu perfil y aquí arriba me dice ya que estoy entrado en la página con este nombre de usuario, ¿vale? Ahora ya estoy registrado. Cada vez que quiera entrar en esta página, lo que voy a tener que hacer es poner mi correo electrónico con el que me he registrado y la contraseña que introduje en el paso anterior. Bien, ahora ya sí, cuando le damos a lanzar la aplicación, como podéis comprobar, ya estoy logueado. Es decir, ya estoy dentro de la aplicación y puedo salvar todas las canciones que yo cree. Aquí en esta opción me va a permitir guardar, me va a permitir compartir, exportar, etc. ¿Vale? Muy importante que cuando trabajemos logueados, es decir, con nuestra contraseña metida, etc. Para que así nos permita hacer todas esas opciones. En siguientes tutoriales pues iremos viendo cómo trabajar con los distintos canales, cómo meter MIDI, cómo buscar sonidos ya grabados, etc.